¿Te has sentido excluida en Corea por ser mitad peruana? Te pone así en la pared. ¿Cómo es posible que veas en este cielo para dos? ¿Aceptarías? ¿Qué tal pasar un poco en plan de novios? Si no, tengo que conseguir pareja. A ver, ¿cómo está mi pareja? Tuve depresión por bastante tiempo. ¿Saldrías conmigo? Bienvenido. Hola mis chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí conmigo. Bueno, no puedo hacer mucha bulla porque ya son casi 11 de la noche. Y bueno, les cuento que ahora me encuentro en Lima. Ya era hora de hacer un video actualizado de preguntas y respuestas. Aquí tengo todas las preguntas que me han dejado. Yo dejé, pregúntame lo que quieras. Y me dejaron muchas preguntas. Antes de empezar, como este video va a estar lleno de chisme, vayan a traerse, no sé, lo que quieran, sus tecitos, sus cafecitos, galletas, panes, lo que quieran ustedes. Primera pregunta, ¿planeas casarte y o tener hijos? Bueno, tampoco ya no estoy tan menor como para decir, ¿cómo es posible que me hacen este tipo de preguntas? Pero tampoco no es una edad para casarse, ¿no? Cuando yo era más chiquita, siempre decía que yo me voy a casar tarde, yo me voy a casar después de los 30, después de haber disfrutado todo. Y la verdad es que no estoy haciendo nada especial para disfrutar, pero igual. Sinceramente, estoy en una etapa que estoy más concentrada en el trabajo, en mi desarrollo personal, pero no tanto en la vida así amorosa o de matrimonio. La verdad es que todavía me siento bebé. ¿Tienes planeado conseguir pareja? Veo muchas preguntas sobre el amor, pareja. Me imagino que es porque estamos ya en estas fechas de San Valentín. Justo hoy es San Valentín. La verdad, no planeo esas cosas, pero yo pienso que lo mejor es natural. No es que esté viviendo como, tengo que conseguir pareja. A ver, ¿dónde está mi pareja? A ver. Pero obviamente si encuentro a una persona que nos llevamos muy bien y me suma en mi vida, obviamente sí, sería como bienvenido, pero no es que lo esté planeando. Siguiente pregunta. Si te invitaran a un reality show tipo Cielo para Dos, ¿aceptarías? He recibido varias preguntas al respecto. Yo creo que es porque he grabado varios videos y tengo algunos amigos que han participado en la serie, en Singles Inferno. Obviamente sí saldría para la experiencia porque se ve muy divertido. Quiero vivir ese chisme, esa drama. Soy drama queen. Pero siento que sería una de las personas que siempre se queda en la casa lavando los platos mientras todos se van de cita. Y cuando regresan te preguntan, ¿qué tal la pasaron? ¿Todo bien? Lavando los platos. ¿Cómo sueles levantar tu autoestima en días un poco difíciles? Últimamente recibo muchos comentarios así o preguntas. En esto sí les puedo dar como varios tips. Obviamente yo no soy perfecta. También tuve depresión por bastante tiempo, algunos problemas por ahí. Yo he ido a muchos psicólogos, he tenido terapia, de todo. O sea, obviamente depende de cada persona. Hay personas que les funciona súper bien los psicólogos, pero para mí, yo misma traté de salir de eso, traté de cambiar mi mindset, mi ambiente, mi estilo de vida. Como les dije, que era muy difícil de acostumbrarme aquí al principio cuando llegué a Perú. Por ejemplo, ahí es donde empecé a cocinar, como diferentes platos, postres, y de verdad eso me ayudó un montón. El punto es que uno mismo tiene que poner de su parte, tratar de buscar alguna actividad, algo que te haga sentir mejor. Intentando varias cosas, vas a encontrar y todo va a ser mucho mejor. ¿Novio latino o coreano? Sinceramente, yo no tengo como una preferencia por la nacionalidad, porque en mi caso, al menos yo hablo español y coreano, entonces no habría como problema de comunicación, así sea latino o coreano. Pero lo que sí últimamente he notado en mí es que cuando conozco a alguien, no necesariamente en plan de novios, sino en general en personas, tengo como diferencias de ideas. Aunque yo he nacido y crecido en Corea, he vivido mucho tiempo ya fuera del país. He vivido 8 años en Perú. Justo por eso es que cuando conozco a un coreano que no ha salido del país, siento que hay como ciertas diferencias culturales. Y al revés, cuando conozco a un latino, también siento que obviamente hay mucha diferencia en los pensamientos. En total, no sé.
¿Cuál es tu nombre real? Hanna es mi nombre real. Mi apellido es Yu y en Corea el apellido va adelante, entonces yo soy Yu Hanna. Pero obviamente me gusta más que me digan Hanna. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu sueño frustrado? Cuando era chiquita quería ser pianista y de hecho a mi alrededor me decían que yo voy a ser pianista. Me decían, de grande vas a ser pianista porque tocas muy bien el piano, tienes los dedos súper largos, tienes todo para ser pianista. Yo de verdad estaba aprendiendo piano desde muy chiquita, 6 años. Aprendí a piano, pero luego llegó un momento que como que me aburrió un poco y ya no quería seguir. Entonces ahí es donde paré todo, ya no aprendí más. Pero sí, me gustaría volver a aprenderlo. O sea, ahorita obviamente sé tocar y sé leer las partituras, pero quiero aprender como nuevamente, así, más profesional. Modo romántico, si saldrías conmigo, soy de Lima y sé tocar la guitarra. Pero de hecho, me gustan las personas que tengan ese don, ese talento músico, que sepan tocar algún instrumento o que canten o que bailen, eso me encanta. ¿Cuáles son las ventajas de ir a vivir a Corea del Sur? Yo creo que cada país tiene su pro y contra. Primero y lo más importante es la seguridad, que tienes esa total seguridad y libertad de salir a la calle sin miedo. Obviamente también hay casos de crímenes, de robos, como en cualquier parte del mundo, pero es mucho menos. Por ejemplo, yo, así toda toda débil que parezco que me ven, puedo salir sin miedo en las noches a comprarme, no sé, un pan, un matcha latte, lo que quiera. Entonces sí, sentir esa seguridad es increíble. Pregunta interesante, ¿te has sentido excluida en Corea por ser mitad peruana? Como ya saben, mi papá es coreano y mi mamá es peruana. Cuando mi mamá fue a Corea por primera vez, había muchos extranjeros como ahora, porque ahora sí vas a Corea y encuentras extranjeros por todos lados, pero en ese entonces no, y obviamente sí la gente te miraba como diferente, ¿no? Pero yo no he sentido como nada especial porque desde pequeña no he tenido un aspecto así como muy occidental o muy exótica. Por ejemplo, cuando estaba en la escuela en Corea, casi siempre si yo no decía nada, nadie sabía. Entonces no nunca me sentí excluida en Corea. Siguiente pregunta, ¿hay algún tip? Esto tengo que leerlo con otra voz. Señorita Bella, ¿hay algún tip para estar igual de hermosa? Me confundí. Perdón, era una chica. ¿Hay algún tip para estar igual de hermosa que tú? Primero, qué linda, muchas gracias por tu cumplido, por el mensaje tan bonito que me confundí. Lo que me dedico más en cuidarme a mí misma es el skincare, el cuidado facial, porque siento que aunque hagas dieta, estés bien vestida, bien maquillada, el primer paso es tener como la piel limpia y cuidada. En verdad, dedico muchísimo tiempo y dedicación, día y noche, el skincare. Y obviamente también cuidar lo que comes. Se conecta directamente con tu piel, con tu cuerpo, tu salud y tu aspecto, todo. Siguiente pregunta es, ¿por qué decidiste tener tu tienda de K-Beauty? Como muchos de ustedes ya sabrán, en Perú tengo mi marca, el de Coreane, de K-Beauty. La idea salió porque cuando yo vine a Perú por primera vez, en ese entonces no existía el K-Beauty. Tampoco no era tan conocido Corea o los K-dramas. Incluso para mí era muy difícil conseguir productos de skincare, de cuidado personal. Y siempre me los traía de Corea cada vez que iba de vacaciones. Pero ahí nació la idea de que sería muy bueno poder compartir el K-Beauty, esta cultura de cuidado personal que tenemos en Corea. Y no solo el aspecto físico, sino interno también, cuida mucho lo que come. Y una de las cosas principales, pues, es el skincare. Entonces, así nació la idea y así empezamos. ¿Te has hecho alguna cirugía u operación? Cirugía estética, no me hice ninguna cirugía y tampoco no tengo plan porque soy muy, pero muy miedosa y no sé, siento que es mejor así vivir natural. Pero sí tengo una cirugía de la vista. La operación fue simplemente para mejorar mi vista porque yo tenía muy mala vista, usaba lentes y eran así gruesos, mucha medida. Pero sí, me hice la cirugía, me quitaron los lentes y ahora sí veo muy bien. Cerramos las preguntas con esto. El primer beso. ¡Pam! Ahorita mis papás ven esto y se van a desmayar. A nadie les he contado esto. A nadie. Ustedes van a ser los primeritos en escuchar.
Pero esta historia, este chisme del primer beso, en verdad no es una historia así ni romántica, ni tóxica. Es una historia que me dejó traumada. Yo estaba en el jardín en Corea. En mi jardín teníamos como unos cuartos para cambiarnos la ropa. En verdad no sé por qué habían esos cuartos. Pero era como un closet que tú entrabas y te podías como vestir. Pero yo recuerdo que en esa época, así de pequeña, yo era bien tímida. O sea, me daba pena hablar, me daba pena salir adelante, me daba pena presentar, me daba pena todo. Era una niña muy callada y tímida. Y no sé qué pasó ese día que yo fui al jardín así normal como cualquier día y se me acercó una niña, me llamó y me dijo que le acompañe a ese cuarto de vestir. Y no sé por qué le seguí, pero la cosa es que le seguí y me cerró la puerta. O sea, yo recuerdo eso. ¿Han visto en los K-dramas que el chico viene así todo macho y ¡pam! Te pone así en la pared. Me hizo lo mismo. Y me dijo, a ver, cierra los ojos, como enseñándome algo. Y yo, bien tonta, yo no sabía qué hacía o qué iba a hacer. Cerré mis ojos así con fuerza. Entonces me dijo, no los cierres así con fuerza, ciérralos suave. Entonces yo cerré mis ojos así bien suave, pero sentí algo raro, sentí algo, no sé, pero yo seguía así con los ojos cerrados hasta que sentí ahí que me dio un beso. Se acercó y me dio un beso. Yo ahí salí corriendo. Nunca más le hablé ni le miré y traté de evitar todo contacto con ella. Pero sí, esa fue mi experiencia caótica del primer beso. En verdad, ahora que lo recuerdo, pienso que tal vez esa niña en ese entonces quería simplemente como experimentar, porque es algo que se ve en las películas, en las series. Entonces tal vez quería ver cómo se siente, cómo es, y me usó me utilizó. Y ese fue mi primer beso. Bueno, chicos, así aquí ya vamos a terminar este Q&A, preguntas y respuestas, porque de verdad, respondiendo todas sus preguntas, yo me voy a quedar despierta aquí, madrugando, sin dormir. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Saben que los quiero mucho, 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 y conmigo nos vemos muy, muy pronto en mis próximos videos con mejores contenidos. No se olviden de dejarme en los comentarios si tienen algún video en especial que quieren ver, algún tema. ¡Adiós!